está inspirada en hechos reales, tiene mucho que ver con la época de militancia de mis viejos. Es sobre un personaje que se llama Miguel, que es el protagonista, que lo vamos a ver en el presente en España. Él está en una situación de un problema neurológico que no sabe reconocer entre el pasado y el presente, tiene una muy mala relación con su hijo, pero ante esta situación el hijo se tiene que hacer un poco cargo del padre. Y a partir de esta poca disociación que él tiene de sus recuerdos con su realidad, es que empezamos a rememorar toda su vida, sobre todo ese periodo en el cual él conoce a la madre de Mario, que es el hijo, que es Diana. Los personajes que hacen de Miguel y Diana son el Chino Darín y Carla Quevedo, y vamos a ir viendo cómo ellos se conocen en el medio de la militancia política, cómo esa militancia política de a poquito se va transformando en lucha armada, y cómo todo este proceso entre el 73 y el 76 transforma mucho los vínculos de amistad, de pareja, un poco con la familia mismo, cómo la política atravesaba todo en esos tiempos, y un poquito en contraposición con la actualidad, que mismo en España ahora están en una crisis económica importante y el tema de la ideología está un poquito borrado, y cómo eso, todo eso le afecta al hijo y también lo ayuda a acercarse un poco al padre. Anda, sonido, cante. 612, cámara. Silencio en los otros, por favor. Mi personaje se llama Miguel, es un muchacho que trabaja en una fábrica metalúrgica, comprometido con la militancia política, en una etapa en la que se lo ve en la película viviendo una especie de transición en la cual empieza a comprometerse muchísimo más y a involucrarse de otra manera con el activismo político y con la militancia en particular, con los compañeros de la fábrica, con pelear por los derechos de los trabajadores. Y en el medio de todo ese contexto conoce a Diana. Mi personaje se llama Diana, de nombre de guerra. Es una chica que trabaja en la fábrica. Viene de una familia burguesa, clase muy alta, pero ella reniega de todo eso, entonces entra a trabajar en la fábrica y se une a la juventud trabajadora peronista que responde a Montoneros, hasta que, bueno, lo conoce al personaje de Miguel, que es el Chino Darín, y empiezan a salir, se enamoran, es una historia de amor muy linda y tienen que decidir si pasar a la lucha armada o no. Ese es como su gran dilema en la película. Ahora ya lo sabes, ¿sí? Esperá, todavía no me dijiste ni tu verdadero nombre. Estamos en Vicente López, cerquita de la Quinta de Olivos, y en realidad lo que vamos a ver acá es que el personaje de Diana, que es una militante que trabaja en una fábrica metalúrgica, en realidad nos damos cuenta, como se ve en la locación, que en realidad viene de una clase alta, una clase casi te diría que oligarca, y entonces ahí es donde el personaje Miguel descubre que en realidad tiene todo ese pasado atrás y toda esa herencia familiar, y ella de algún modo no le gusta saber que tiene eso porque no es lo que la identifica. Yo lo que quiero con esta película es que realmente el espectador se meta en la cabeza de esa juventud militante de los 70 y que entienda, ¿no?, cómo estos pibes de 25 años en realidad no estaban pensando si iban a tener salida laboral, de qué iban a vivir, si se iban a vivir solos o no, sino que lo que estaban pensando era en cambiar el mundo. Entonces, lo que quiero es que el espectador entienda eso, y también lo que me interesa es que sea una película entretenida, o sea, es un thriller. Realmente hay mucha acción, hay una historia de amor. La idea es salir de la cosa acartonada y meterse en el costado humano de los personajes, de estos militantes de los años 70 que tan bastardeados y tan idealizados, yo estoy tratando de meterme un poco, conociendo a mis viejos y a muchos de sus compañeros, en qué fue de ellos, ¿no? Y sobre todo los que sobrevivieron, que es por ahí un poco lo que falta, que yo creo que está muy bueno que se haya hecho memoria con respecto a los desaparecidos, pero a veces nos olvidamos de los que lograron sobrevivir y que igual tuvieron que empezar de cero dos veces, en el exilio y cuando tuvieron que volver a empezar acá cuando volvieron. Bueno, corte.